Okay, so this is the open space number two with a virtual assessor. I'm going to explain some of the details in terms of the second open space. In this open space, I'm going to try to work with oral pieces of advice. I'm going to explain what are the things that you have to take into account for the recordings, and I'm going to specify those characteristics that you have to perform. I'm going to introduce some good information that you are going to to focus on the rest of the week. Cynthia, ¿tienes alguna pregunta? Veo que levantaste tu mano. ¿O fue error de dedo? Cintia, Cintia. Bueno, ahorita vamos a ver qué sucedió. Entonces les comentaba, el espacio abierto 2 se trata de cubrir el resto de las actividades, el resto de, pues, situaciones, detalles, características que son necesarias para completar la semana 1. Vamos a tratar de conservar aquella información que resulte importante para presentar, sobre todo las habilidades orales, los audios que son tan importantes para poder complementar. Voy a proveer de algunos consejos prácticos. Ok, si no te preocupes. Algunos consejos prácticos que vienen a, pues, mejorar, vienen a dar apertura a estas partes tan necesarias en el proceso de aprendizaje. Entonces, de eso viene este segundo espacio abierto. Voy a mostrarte de lo que vamos a trabajar este día. Y permíteme para presentarlo. Y aquí. Aquí está. Ok. Bueno, el espacio abierto número 2 viene a, insisto, a dar cobertura a estas dos habilidades que también necesitamos mejorar. Por un lado, la parte escrita, y algunos consejos prácticos acerca de la reproducción oral, que es importante en el aprendizaje de un idioma. En el primer bloque vamos a hablar de las extensiones de tiempo, porque quisiera evitar confusiones que de repente aparecen en nuestro trabajo diario, en nuestro trabajo que representa, ¿verdad?, para algunos una aventura nueva y para otros un trabajo continuo, un trabajo genérico. Las extensiones de tiempo se siguen dando. Las extensiones de tiempo es un derecho al que tú, pues, gozas, porque, pues, entiende, ¿verdad?, que la oferta de prepa en línea, pues, es una oferta que permite que los estudiantes no solamente continúen con sus actividades diarias, sino también que puedan seguir estudiando. Entonces, la importancia de la extensión de tiempo radica en la solicitud. ¿Cuándo sí y cuándo no? Una extensión de tiempo se provee después de que no alcanzamos a entregar las actividades, es decir, el lunes, a partir de mediodía. Esto con la intención de que me permitas checar las actividades que fueron enviadas durante el fin de semana y así poder atender tu petición. ¿Cuándo sí? También cuando la situación sea apremiante, ojalá no suceda una enfermedad, un accidente. Hemos tenido, pues, varias situaciones en donde esto está a la orden del día. Anécdotas, pues, hay muchísimas. Una ocasión un estudiante iba con su celular, iba viendo el espacio abierto y el camioncito donde iba tuvo un accidente, pues rápidamente, ¿verdad?, se desconectó. A los 15 minutos me mandó un mensaje privado explicando la situación. Entonces, y esto obviamente, pues, le afectó la entrega de actividades de la semana. Si tuvo por ahí un problema de cervicales, el COVID, acuérdense que el COVID también
Eso fue una cuestión de salud muy importante que sin duda pues afectó a lo que digamos el recorrido regular del módulo. Entonces es importante que lo consideremos. Las cuestiones laborales también, la anécdota que les platicaba es, por ejemplo, tuve un estudiante de Tabasco que trabajaba en una torre petrolera y ella trabajaba de miércoles a domingo, lo que le dejaba únicamente lunes y martes para trabajar. Entonces, también en ese entendido hay que avisar. No tiene que ser detallado, no tiene que ser una solicitud expresa y que digan las razones y los porqués, ¿no? Simplemente avisar, simplemente manifestar lo que está sucediendo para poder darte el apoyo. Acuérdate que está tu servidor, está el tutor, están todas las figuras de prepa en línea que te podemos ayudar. Entonces, sí hay extensiones, pero hay que cuidar cuándo se van a permitir estas extensiones. Hola Nora, buenas tardes, no te preocupes, vamos casi arrancando. Bienvenida al espacio de todos. También en el bloque 1 vuelvo a tomar el tema del plagio, por lo que nos quedamos al final, ¿se acuerdan? Empezaron por ahí un poquito preguntitas, que por la hora no quise quitarles más de su valioso tiempo, pero ahora lo voy a ampliar un poquito para que vean más o menos de qué va esto de las reglas antiplagio. En el bloque 2 vamos a trabajar la parte oral, la parte escrita, conociendo a las vocales cortas, las vocales largas, algunas reglas de pronunciación, consejos prácticos, realidades en las que nosotros formamos parte. Aunque no hayas visto inglés, aunque hayas trabajado inglés, aunque lo conozcas un poquito, vale la pena recordar esas pequeñísimas reglas y seguramente te van a mejorar el ánimo para estas, pues, ¿verdad?, entregas auditivas. También vamos a tener una práctica escrita de cómo describir a las personas y un ejercicio muy general de trabalenguas que nos van a servir. Lo vamos a estar trabajando continuamente para que veas cómo puedes alcanzar el máximo del potencial en cuanto a pronunciación. Ya llevo 3 revisadas, 4 actividades centradas revisadas y me da gusto. Quiero comentarte que vamos bien. Seguramente será el mismo caso de todos ustedes. En el bloque número 3 tenemos asuntos generales, preguntas, dudas y pues la despedida final. ¿Correcto? So, it is necessary to understand that working or learning a language has to fulfill all the generalities of the language itself. It's not just speaking, it's not just listening, it's not just writing. We have to use them for all the activity that you have to perform, being a formative activities like the learning forum. It could be a formative questionnaires. It could be the interactive activities like the ones you have to perform in this week. Whatever the activity that you are putting an effort to produce them or create them, English language rules, English language structure is all around. So it is good to know what are the details, what are the things that we have to cover, and what are the details that you have to take into consideration. It could be the words, it could be phrases, it could be the vocabulary. So it's just a set of topics, it's a set of options that I'm going to mention them and help you with the elaboration of those aspects. Entonces, todo esto conlleva, todo lo que estamos trabajando es con el fin de activar, con el fin de mejorar nuestro proceso de aprendizaje de un segundo idioma. Entonces, no sé si tengas alguna pregunta, alguna duda que quisieras aclarar, con gusto te la puedo contestar. Y si todo está claro, pues podemos continuar. Todo está claro. Gracias, asesor. Gracias, Nora. Bueno, muy bien, el plagio. La sesión pasada
No en todas vamos a trabajar este comentario del plagio, pero sí algunas actividades. Gracias, Cintia. Pero sí las actividades, algunas van a necesitarlo. El plagio se revisa en la parte inferior de la rúbrica, vienen los indicadores para el trabajo de la protección de la información, las fuentes fidedignas, la creación de ideas propias y las referencias bibliográficas. Te pido por favor que las cheques. Conforme va avanzando el desempeño, va bajando tu calificación. Si no aplica, no se te quitan puntos. Y si está excelente el trabajo, también no se te quitan puntos. Pero conforme va bajando el indicador, bueno, regular, bien y todo esto, van bajando los criterios. Por favor, te pido que los tomes en cuenta para evitar las reducciones en tus calificaciones. ¿Sí? ¿Qué es el plagio? ¿Por qué es importante tenerlo a consideración? Plagiar es copiar y pegar. Plagiar es no citar mis referencias. Plagiar es usar imágenes sin referencias del creador. Plagiar es referir o citar páginas falsas o información desconocida. Asesor, pero ¿qué tan referente es esta situación del plagio? Miren, como trabajos académicos que les comenté al final del espacio abierto 1, cuando usamos el material digital que es de otro creador, es meritorio reconocer el esfuerzo, reconocer la creatividad, pero sobre todo el trabajo que implica estar sentado frente a un procesador, frente a una pantalla, ¿verdad? Que pues dicho sea de paso, la luz, todo lo que implica el uso de internet, el uso de aplicaciones, necesita pues que alguien lo reconozca. Entonces, las imágenes que pues están de repente solicitadas de una vez en la actividad 2, en la actividad 5, en el proyecto integrador, necesitan ser referidas. Sí, asesor, pero dicen de uso libre. Por supuesto, necesita citarla. Asesor, pero si son mías, ok. En cuanto sean personales, también valdría la pena que se reconozca de quién son. Porque imagina, no digo que suceda, pero nada más imagina en estas cuestiones digitales. Que de repente suceda que hay una fuga de información, pues ahí va a estar la foto de tu familia, ahí va a estar la foto de tu pareja o de ti mismo, de ti misma. Por eso es importante citarlos para que cuando se aloje la referencia, obviamente, pues tú seas el dueño, tú seas la propietaria de esa información. Entonces, ¿cómo lo podemos mejorar? Muy fácilmente. Mira, aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Que pudiéramos usar, cualquiera que sea la imagen, aquí podemos usarla para pues, hacer referencia de una persona. Les comentaba yo, en la actividad integradora 2, tenemos que describir a mis familiares de forma física y de forma en su personalidad. Pero puede suceder que digas, yo no quiero usar mis imágenes, yo quiero cuidar a la protección de mis datos familiares. Aceptable, respetable y para nada discutible. No vas a recibir de mí, oye, Cintia, ¿por qué pusiste otra imagen? Oye, Nora, ¿qué pasa? ¿Por qué no veo a tu familia? Olvídense de esas cuestiones, ¿va? ¿Sale? Lo manifesté en el primer espacio y lo voy a manifestar todos los espacios que tengamos. Tus datos personales son de tu propiedad solamente. ¿Qué pasa? En la actividad integradora 2 nos pide que usemos fotografía. En las instrucciones está. Dice, yo no lo quiero usar, quiero usar imagen alusiva. Puede ser cualquier imagen caricaturizada, de anime, de avatar. Ahorita la aplicación de la mayoría tiene ofertas de crear avatars. Adelante. De repente las imágenes pues tienden a ser no tan precisas, pero si sí necesitas contener lo que estás describiendo, asesora, ¿a qué se refiere? Bueno, si tú dices, mi pareja es alto, tiene barro y bigote, o incluso mi pareja trabaja de mecánico, es muy inteligente, tiene esto. Entonces, la imagen que vas a usar, ¿verdad? Tiene que dar alusión a eso que estás describiendo. A veces puede suceder que digas, no, pues voy a poner la imagen de un anime.
¿correcto? Me ha tocado ver. A veces sí coinciden y a veces no. Sí, ¿verdad? Por supuesto que estamos en el mismo tema en cuestión de los dibujos de anime, ¿verdad? Son ojos grandes, bocas pequeñas, cabellos lacios, realmente de tez blanca. Y luego yo veo en la descripción, es moreno, es bajito, o es rubia, tiene el cabello ondulado, café, y en la imagen no aparece. Entonces, por favor, que esa imagen alusiva corresponda con lo que estás describiendo. Y en la parte de abajo de esta imagen está toda la referencia. Imagen tomada de. Agregamos. Cuando vayas a abrir una imagen, le vamos a dar clic derecho. El espacio abierto no te dije cómo detectar si va a tener derechos de autor o no. Todas tienen derechos de autor. Unas son más problemáticas y unas no. Pero hay que revisar. ¿Cómo saber si de entrada voy a tener dificultades? Si son marcas comerciales, de refrescos, de tenis, de hamburguesas, de carros, de casas, de lo que sea. Vamos a tener que cuidar esa partecita. Adelante, Lady, te escucho. En la actividad 2, ahí podemos poner otra diapositiva en donde pongamos las referencias. En mi caso yo puse mis fotos, entonces me imagino que ahí estaría yo poniendo que es propiedad mía, o sea, con mi nombre. Así es correcto, es correcto. En la parte, ya ves que está la diapositiva y abajo tiene el cuadrito para el audio. Agrega una página más para que pongas la referencia. Ya cuando le dé yo para abajo que esté revisando, voy a detectar que tienes la referencia. Es correcto. Ok, muchas gracias. Sí, para servirte. Entonces, imagen de propiedad de Juan Ramón López Blanco. Hay que poner el año, estamos todavía en el 2024. Imagen libre de www.freeflix.24. De repente esta página se alcanza a ver, si no te la escribo, es www.freepix. Es la que más o menos me han comentado los estudiantes que están en las imágenes libres. Puede ser que vayas a Office Online, puede ser que vayas a Word. Puede ser que vayas a cualquier otro elemento que te sirva para que puedas tú trabajarlo de manera, pues ya personalizada. ¿Sí? Ok, Fanny, adelante. Hola, buenas tardes. Hola. Oiga, por ejemplo, yo tengo un problema, bueno, Dime. una pregunta. Adelante. Yo también puse mis fotos, la otra vez también nos dijo, ¿no? Que la podíamos referenciar, pero ¿cómo la podemos referenciar? Yo esta vez le puse nada más, puse fotos de mi galería, le puse la fecha del 2024 y mi nombre, no sé si está bien, bueno, nombre y apellido. Es correcto, sí. Si te fijas en la diapositiva que estoy mostrando, en la línea de abajo que sería esta, ahí le puse imagen propiedad de, en mi caso, Juan Ramón López Blanco, punto 2024, en el caso de que sean mías. En el caso tuyas, imágenes de mi galería, Fanny Gutiérrez Velázquez y el año. Así como lo hice, quedó perfecto. Ah, okay, muchísimas Sí, gracias. para servirte. Entonces, acuérdense, si la tomamos de Office Online, si la tomamos de Word, debemos de citar sí o sí. En aquellos casos como la 1, como la 2, como la actividad 4, perdón, la 1, 3, 4 y la 6, no hacen la necesidad porque ya están las imágenes y no haces cambios. Pero para la 2, para la 5 y el proyecto integrador, sí habremos de hacer. En su momento les voy a explicar cuál es la dinámica para que tengamos presente. Pero acuérdense siempre de hacer esas referencias y hacer esas citas. ¿Alguna pregunta con esto de el plagio, la atención al plagio? No, asesor, gracias. Gracias, Nora. All No, right. gracias. Gracias, Fanny. Ok, ahora bien, esta parte de la pronunciación. Ya platicamos de la rúbrica y cuáles son probablemente los detalles que pudiéramos encontrar en afectación en las grabaciones. Hay dos criterios, cognitivo y comunicativo. En el cognitivo nada más nos pide que subamos el audio.
Si no subimos el audio, en la parte de requiere apoyo, ahí dice, gracias Cintia, ahí dice el estudiante no subió su audio. Nada más. So, recording my voice, recording the activity, let me just the only and just one chance to have 24 points, which is uploading the audio link. Mucho cuidado. De repente pasa esto con las ligas. Envíensela a otro dispositivo. Por ejemplo, si la hacen en tu celular, a una computadora, a otra persona y que lo reproduzca. A veces sucede lo siguiente. Le damos la liga, nos convierte la liga y lo reproducimos en el mismo dispositivo. Sí lo reproduce. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene el archivo, códex, códex de grabación, códex de resguardo, códex de envío, ahí queda en la computadora o el celular. Cuando lo envías, si no se envía completo, entonces cuando yo lo reviso, no me deja abrir. Entonces es importante que revisemos que sí se pueda reproducir. Les comentaba yo el espacio abierto anterior. No hay ningún problema con las extensiones de los archivos y tampoco no hay penalización porque te pases de tiempo, siempre y cuando la información esté contenida en el procedimiento y la dinámica que te comenté. Pero cuando no me deja abrir, pues en definitiva no puedo hacer nada. A veces me aparece el archivo no existe, el archivo no se puede abrir. Incluso cuiden mucho los envíos en Drive. Dejen el envío, dirijan el envío y denme acceso. Te lo voy a comentar, no puedo entrar, te lo voy a marcar con una imagencita. En el caso de que suceda, de estos cuatro que ya revisé, solamente una no me permitió. Chequé que el enlace lo redirigió de la computadora por el tipo de comandos que venía en la liga. Ya le mandé el mensaje, ojalá estamos muy a tiempo de que podamos poder editarlo y reenviarlo otra vez. ¿Correcto? Entonces, chequen por favor que se reproduzca en otro dispositivo y chequen por favor tener acceso en Drive. Alright, so why we don't teach pronunciation and why we must. ¿Por qué tenemos que practicar, tenemos que enseñar, por qué tenemos que aprender pronunciación? De la información que tú estás viendo, desde su propia experiencia, escojan de qué grupo consideran que son, one o two, de la imagen que estoy mostrando. Ustedes díganme, ¿yo soy one o yo soy two? Pueden usar el chat, pero sí tendrán que usar su micrófono. ¿Ya decidieron? Lo que pasa es que se está cortando mucho, no sé si soy yo. Ah. A mí también se me detuvo. Ah, ok. Escojan de qué grupo se consideran, del grupo 1 que está en azul o del grupo 2 que está en naranja. Yo asesor del grupo 1. Okay, yo también 1. Ok, ¿me pueden pronunciar cada una las palabras? Sí. Sí. Adelante. Yo no sé. Fanny, ver, luego Nora. Yes, stop. Goodbye. Hi, what? Ok, Nora, adelante. Yes, stop. Goodbye. Hi, why? Ok, Cintia, adelante. One, yes, stop, goodbye, hi, why. Excelente. Lady, ¿quieres participar? Sí, sería, sería, es que no veo muy bien, sería, no, go, yellow, I, low, I don't know. Ok, muy bien.
¿De qué me...? Gracias, gracias, muchas gracias a las cuatro. Fíjense bien, en ocasiones tendemos a tomar la referencia de lo que yo ya sé, de lo que yo ya veo o de lo que yo ya usé, ¿correcto? En este caso, cuando nosotros nos enfrentamos a la parte leída, pues de repente dices, ah, ok, por ahí dice la palabra que a lo mejor sí, sí conozco, a lo mejor no. Pero cuando nos enfrentamos a la parte de producción oral, podemos tener esa dificultad. Muy bien. ¿Qué quiere decir este ejercicio? Cada vez que vamos avanzando en la pronunciación, vamos a encontrar mayor reto. ¿Cuál es la ventaja? Inglés hace un movimiento de forma de rebote. Del 1 pasa al 2, del 2 al 1, del 1 al 3, del 3 al 2 al 1 y todo el tiempo está haciendo rebotes para verificar, tal como lo hicimos cuando aprendimos español. ¿Cómo aprendimos a hablar español? Con error y con acierto. Obviamente ocupábamos el rebote, que alguien me hablara y yo contestara y que luego me corrigiera e ir avanzando. ¿Por qué no se enseña pronunciación? ¿Por qué no se trabaja pronunciación? Bueno, ahí dice, pronunciation can be an overlooked area of language teaching. Casi no se trabaja pronunciación. Porque hay un temor bien grande, déjenme comentarles, hay un temor grande entre los maestros de inglés que tendríamos alumnos que sepan el idioma, que conozcan el idioma o que en definitiva hablen inglés. Es un temor que yo cuando estoy en los talleres de maestros de inglés, de repente, pues sí nos da el temorcito. Asesor, pero ustedes se supone que ya hablan inglés. Sí, pero una cosa es enfrentarte a un nativo, enfrentarte a una persona que tiene el conocimiento, a trabajar con personas que están aprendiendo algo nuevo. Por esa causa, muchos de los cursos de inglés, muchos de los temas de inglés que de repente pudiste haber visto, quedaron en libro, quedaron en manual. Tenemos que trabajarlo paso a paso y mano a mano. Ustedes con su esfuerzo y yo con mi acompañamiento para que las grabaciones pues se surtan efecto. Esto me lleva al segundo criterio, el comunicativo. Dice, palabras más, palabras menos, el estudiante pronuncia correctamente las palabras en inglés. What is the meaning of? Do I have to speak like a native speaker? Do I have to sound like an American person? No, it's not like that. A correct pronunciation has to do with the way we pronounce and with the way we learn the words. Tiene que ver en cómo estoy produciendo mi inglés y cuál es el acercamiento, cuál es la proximidad que estoy logrando con lo que estoy pronunciando. Por eso yo les comentaba la otra vez. Hagan el esfuerzo y permítanme que yo les haga la revisión y que lo retroalimente, que la retroalimente en función de esa capacidad. Me quito, ¿verdad?, la investidura de que yo ya tengo nivel, yo tengo dos certificaciones internacionales, aparte hablo francés. Me las elimino para darte una atención desde tu propia producción. Fíjate bien lo que dice la teoría. La pronunciación, while practice in pronunciation may not make perfect. Fíjate bien, ¿eh? While practice in pronunciation may not make perfect. Mientras que pronunciar no sea perfecta, mientras no sea correcta, vamos a entender que si no la revisamos, ¿verdad? Si no entregamos el audio, no estoy completando el proceso de aprendizaje. Muchos estudiantes con temor justificado dicen, yo no entrego porque tengo temor, porque me da cosita a grabar, tengo dificultad, la verdad, asesor, me da miedo, la verdad.
Sí, no te preocupes, no te preocupes. Tu pronunciación puede que no sea perfecta, pero el hecho de mejor no enviarlo es una pérdida generalizada, tanto para las cuestiones de lo que estamos nosotros desarrollando en cuanto al aprendizaje de tú como estudiante y yo como asesor. Entonces, es importante que lo tomes a consideración, ¿correcto? Y luego dice abajo, the native language not only affects the ability to produce English sounds, but also the ability to hear English sounds. ¿Qué sucede con esto? Vamos a comenzar a trabajar con materiales, vamos a empezar a trabajar con actividades propias y a su alcance. Hay que escuchar música en inglés lento, hay que empezar a ver entrevistas en inglés, hay que empezar a ver pedacitos de películas sin subtítulos y por favor, cualquier cosa nueva que vayan viendo en inglés y que el cerebro la atrape, escucha bien, que el cerebro la atrape, ve formando una libretita de notas. ¿Para qué? Para que el cerebro vaya acumulando información, extienda su información. Recuerda, el cerebro es una esponja. Sí, es cierto que de pequeños vamos muy rápido aprendiendo todo, conforme va creciendo, esa esponjita se va deteniendo un poco. Fanny, dime. Te escucho, Fanny. Se está cortando otra vez mucho, por mucho tramo. Sí, voy a cambiar. Permítanme. Voy a cambiar la señal. Permítanme. No sé. Sí, claro. Está. Denme un segundito. Ok. Espero que ya ahora sí ya no se vaya a salir. ¿En dónde nos quedamos? Nos quedamos en lo que tenemos que hacer para practicar. O más atrás. No, sí, que nos dijo que leer libros Ah, ok, muy bien. o, Entonces ahí ver, vamos. o escuchar canciones en inglés. Excelente. Que La hacer libretita de Lucas. una listita, una libreta para ir anotando, para que Correcto. vayamos, Lo nuevo. Muy bien. Entonces, Sí. ok, entonces acuérdense que el cerebro, como les estaba comentando, es una esponja que en los primeros años de aprendizaje agarra todo porque no tiene mucha información. Pero conforme vamos creciendo, vamos armando diferentes bloques de vocabulario por contexto y vamos apropiándonos de cosas nuevas o de cosas que ya conocemos. Únicamente las reconectamos. Entonces, para el aprendizaje del inglés, en ese sentido, necesito que agarremos un poquito de compromiso. Asesor, ¿cuánto tiempo? 5 minutos máximo. Una cancioncita lenta. Yo recomiendo, sin que suene a cliché, el pop rock. Yo recomiendo Frank Sinatra. Yo recomiendo las canciones lentas pop. Las primeras canciones en inglés de Ricky Martin. Las canciones en inglés de Shakira, las lentas, las lentas. Ricky Martin, por ejemplo, si te gusta la música romántica, tiene unas canciones muy hermosas y su pronunciación está bastante digerible, ¿verdad? ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes son los famosos que hablan muy bien? Cuida mucho, por ejemplo, sin que suene discriminatorio. Las personas, por ejemplo, que tienen películas de drama, ¿sí? Las películas románticas que de repente tienen diálogos un poquito más establecidos. ¿Por qué? Porque las de acción, porque las de Rambo, porque las de balazos, pues los diálogos son, corre, limpia, tira, cúbreme. Y mientras que las románticas, las de drama, las históricas, pues tienen diálogos, ¿verdad? Entonces,
Estas recomendaciones que podemos ir estableciendo nos van a servir para esa mejora, ¿correcto? Entonces, acabando con esta partecita, the native language not only affects the ability to produce English sounds, but also the ability to hear English sounds. No traduzcan lo que escuchan o lo que ven. ¿A qué me refiero? Ah, esa canción está bien bonita. Búscala en español. ¿Que habrá traductores muy buenos? Sí, pero también hay traducciones muy malas. Entonces, no recomiendo hacer eso. Es que esa canción está hermosa. Oh, Adele canta muy bonito. Quiero traducir esa canción. Y luego cuando ves la traducción, pues la traducción no es correcta, no es apropiada. Además, que lo que estamos tratando es que el cerebro escuche y aprenda desde la escucha, no desde la traducción. La traducción es otra habilidad, ¿correcto? Entonces hay que cuidar, por favor, esa partecita, ¿correcto? Sí. Muy bien. Sí, correcto. Vamos a trabajar ahora un ejercicio escrito de descripción. Denme un segundito. Vamos a trabajar con esto. Fíjense bien. Vamos a usar el chat para describir primero la parte de arriba. Fíjate. Para describir altura, complexión y edad, utilizamos el verbo to be. Checa el ejemplo. I am tall and slim, he is overweight and is shabby, you are old and short, and they are young. Altura, complexión y edad. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer desde el chat? En la parte que sigue están dos dibujitos. Uno de un niño y de un hombre mayor, bueno, más grande, y en la otra está una nena y una abuelita. Por favor, usando los adjetivos de altura, de complexión y de edad, escriban por favor en el chat cómo describirían ambas parejitas. ¿Queda claro el ejercicio? Sí, maestro. Ok, entonces anótelo en el chat y lo va subiendo, por favor. Los del lado izquierdo le pongan A y las del lado derecho pongan B. Yo aquí las espero. ¿Te puedo dar un algo? ¿Hoy? No. Hasta el martes. ¿Te fuiste a Ordi? ¿Cuánto sacaste? No, en las tres. ¿Divide las tres parciales? Súmalas. Me dices el resultado. ¿Ya lo tienes? Ajá. ¿Cuánto te da? 7.8. Fíjate bien. Escucha bien, ¿eh? La próxima semana son clases de ordinario. ¿Sí? Tú vas a aparecer en ordinario. ¿Sí? Te voy a poner 8 sin que hagas el examen. Pero la calificación te la voy a poner hasta las calificaciones de ordinario. O sea, del 9 al 13. ¿Estás de acuerdo o quieres hacer examen? Tú dime, piénsalo y me dices.
Te voy a poner 8, pero hasta la semana de ordinarios. Sin hacer examen, sin venir a clases de ordinario. O vienes a clases de ordinario y te pongo lo que saques en el examen. Analízalo, piénsalo. No. Te pongo 8 y apareces hasta... Porque como no sacaste el 8, vas a aparecer en la lista de ordinarios. Lo que yo te ofrezco es ponerte el 8, pero te lo voy a poner hasta que aparezca la lista de ordinarios. Ahorita no te puedo cambiar la calificación. O dices, no, yo no quiero el 8, quiero tomar clases y a ver lo que saque yo en el ordinario. Piénsale bien. ¿Mande? El ordinario viene todos los temas. Por lo que te digo, te quedas con el 8, pero te va a aparecer hasta ordinario, sin venir a examen y sin venir a clases de ordinario. Tú ya tienes el 8, si tú decides. Y si no, vas a venir a clases el martes y vas a venir a clases el viernes. Y el martes que viene, no este, el próximo, el 10, te hago el examen ordinario. Y te pongo lo que saques. En el ordi, para pasar es 6. Pero te queda el 6. Con 6 pasas el orden. Con 6. Lo que yo te ofrezco es el 8 desde ahorita. Para que no vengas a orden a las clases ni para que hagas el examen. Te voy a poner 8. Porque nada más te faltan 2 décimas. O te digo, piénsale bien, ¿te conviene o no te conviene? ¿Lo quieres o no quieres? Bueno, sí, solo quiero preguntar si tengo que entregar un... No, nada. Ya tienes el 8. Pero te digo, vas a checar tu calificación y vas a aparecer en ordinario, en la lista de ordinarios. Pero como tú, si quieres, me vas a decir, profe, sí, quiero el 8. Ya no vienes a clases, ya no vienes al examen, y cuando salga la lista de calificaciones, ahí te voy a poner el 8. Porque nada más te faltan 2 décimas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo te pidas? No, te pregunto porque a veces en los ordinarios queremos entregar una tarea o un proyecto. Ah, pero cuando te vas a... Sí, los que no alcancen van a entregar el 80% de evidencias. Pero tú ya tienes 8. Nada más no digas nada. Bueno, no me fui con usted, ¿verdad? Solo, ¿verdad? No, hay varios, hay un montón. ¿Todos estamos bien? Sí. Ok. Gracias. Bye, bye.
Muy bien, lo estamos haciendo muy bien. Okay. Bueno, fíjense bien, le entiendo que puede estar lento el internet. Vamos a hacer otro ejercicio, pero ahora déjenme mostrarles. Muy similar. Fíjense, en la diapositiva están escritas varias oraciones. Las tres primeras están en español. Ella es mi mamá, ella es tierna. Mi hermano es alto, mi hijo es fuerte y sano. Hay que escribirlas en inglés. Y las últimas tres están escritas en inglés. Hay que ponerlas en español, por favor. Igual, pueden usar el chat. Si no se ve, coméntenme para aumentar el tamaño. Si tienen dudas, también puedo pregunten. Yo espero sus respuestas en el chat o si hay preguntas también me comentan, por favor.
Excelente. Excelente. Nada más, Lady High School es preparatoria. Junior High School es secundaria. Ok, Fanny, muy bien. She's my mother, okay, she's tender. Tendríamos que quitarle el my tender, Fanny. Ok, Cynthia, my brother's tall. Ok, excelente. She's my mom, she's very sweet. All right, excelente, muy bien. Muy bien. Es uno, dos, tres. All right. Vamos a esperar a Nora. Ok. Vamos a esperar a Nora. Y continuamos. Excelente. Muy bien, jóvenes. Adelante. Maestro, cómo dijo que era desde secundaria? Junior High School. Te lo escribo, mira. Junior High Ah, okay, maestro. A veces siempre pensé que esa era secundaria. No. High school es preparatoria. Ah, lo que pasa es que tengo unos sobrinos en Estados Unidos y su mamá siempre me decía, es que están en high school y yo les decía, ¿cuál es el equivalente aquí? Y siempre me decía, ah, es secundaria, me decía. Sí, lo que pasa, Lady, que por ejemplo en Estados Unidos el sistema de grados es diferente. El sistema de grados, por ejemplo, los chavos de preparatoria van en el año 9, en el año 10, 11 y 12, que sería el doceavo grado, onceavo grado y el décimo grado. Y los de secundaria van séptimo, octavo y noveno grado, que son años completos. Por eso mucha gente se queda con la idea de que high school es secundaria, pero en realidad es digamos, la comparativa. Además, acuérdate que en Estados Unidos la mayoría de edad es hasta los 21 años. Es una cuestión cultural nada más. Ah, ok. Entonces, esta que está aquí es la que es de preparatoria. Sí, de hecho les iba a poner ahí la clavecita de prepa en línea. Dije, ah, pero lo van a saber rápido. Bueno, pues ya. Sí, ok. Ok. Nora, muy bien, dice, excelente. Excelente. All right. Bueno, vamos a hacer una última actividad muy parecida a la que hicimos la sesión pasada en cuanto a vocabulario, pero ahora va a ser de personalidad. Déjame compartírtela. Muy parecida, ¿eh? Hay que unirlas. Tenemos busy, friendly, strict, smart, quiet, outgoing, fun, lazy, tired and shy. Ustedes me van diciendo dónde las pongo para irlas marcando. Con que marquemos 5, con esas son serían suficientes. Ustedes me dicen. Por colores, si quieren, también para irlas ubicando. Smart, el niño que tiene su birrete. Ok. Right here, ok. Friendly, yo pienso que es la de hasta abajo, casi la última, una antes de la última. Está muy bien. Esa, friendly. Excelente. Ajá. ¿Alguien más quiere participar? Lady. Shine es la niña de rosa, creo que está haciendo la seña de callado. Ok. Segura, Sí, muy. segura. Muy bien. Lady, ok. Cintia, ¿quieres participar o tienes el activo, la manita levantada? La maestra sería. Ay, disculpe, es que no le sé cómo quitarle la manita, pero ahorita estoy pensando. Ok, no te preocupes. ¿Me decías, Fanny? ¿O Nora? Será el de la maestra. Ok. Ajá, la naranja y la maestra. Muy bien. ¿Una última? Friendly, las chicas que están abrazando. Ok.
No, pero Frenda ya está acá, mira. Okay. Nada más nos quedan busy, quiet, outgoing, fun, lazy, and Tarek, viene siendo el chavo que está sentado, ¿no? Así como estirándose. tired. Ok, aquí. Ajá. Alright. Una última. Bueno, sí, el último dibujo está como que ocupado, el de azul. Ok. Muy bien. Profe. Muy bien. Ok. Entonces vamos a checarle qué tal fue, ¿sale? Híjole, miren. Ay, no. No se No, preocupe, no se preocupe. A lo mejor no se veía tanto la imagen, pero es un ejercicio que nos va a oxigenar el vocabulario, nos va a permitir estar checando lo de la cobertura que tenemos que darle al vocabulario y que tenemos que darle pues a la terminología que debemos de usar, ¿verdad? Yo de mi parte agradezco muchísimo, sé que es un esfuerzo estar pues en los espacios abiertos, pero ojalá que les haya servido los comentarios, los ejemplos, los ejercicios estuvieron muy bien y espero que contribuyan a la elaboración de sus actividades. No sé si tengas alguna pregunta o duda con la que te pueda apoyar. No, ni Yo una. sí. Muchas gracias. Ok, gracias Fanny. ¿Quién tiene dudas? Yo. Adelante. Para hacer el audio de la presentación, ¿cómo lo hago? O sea, ¿lo hago de corrido? O De sea, digo el nombre que le di a mi presentación, porque uno le tenía que poner un nombre a la presentación Ajá. y decir la descripción de todos mis integrantes de mi familia, pero así de corrido, ¿cómo lo hago? Sí, puedes. Lo que yo sugiero, por ejemplo, en ese caso, es que tú puedas hacer como tipo fichas bibliográficas y sobre eso ir marcando lo que vas describiendo. Para que no te vayas así como que por pausas y que pierdas ahí segundos valiosos. Y este video, ¿cuánto es lo mínimo que acepta de grabación del video? Es un audio, Lady, es un audio. Sí, digo del audio. Ah, ok, son 15 segundos, para todos son 15 segundos. Nada más acuérdate, si por más que hiciste el esfuerzo te tardas, nada más cuida que pues no sea tan muy extenso porque se va a poner pesado el archivo. Bueno, sí está bien, maestro, ¿Sale? gracias. Ok, bueno. Pues muchas gracias nuevamente, gracias por participar, cuídense mucho, espero sus actividades si ustedes no terminan. Bye. Gracias. Muchas gracias, asesor. Que Bye. tenga bonita noche. Igualmente, Hasta bye. luego. A todos, Hasta hasta luego, luego. maestro. Hasta luego.